Buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra clase 11 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar, déjenme presentar. Muy bien. Bueno, ¿ya lo están visualizando? Sí, profe. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las propiedades de las funciones hiperbólicas. Nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, ayer nos quedamos en que la derivada del seno hiperbólico era el coseno hiperbólico. Pero bueno, vamos a iniciar con la del coseno hiperbólico y por consiguiente vamos a empezar con las primeras reglas de integración, porque si bien nosotros sabemos, de pronto es lo contrario, justo por la operación inversa o esa parte de ser invertible con respecto de una operación a otra. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, ayer habíamos comentado la derivada con respecto a x del seno hiperbólico, ¿sale? El día de hoy vamos a trabajar con la del coseno hiperbólico y se hace de manera similar como ustedes trabajaron la del seno hiperbólico, que fue la que hicimos en nuestra sesión anterior. Por lo tanto, fíjense bien, esto nos queda de la siguiente forma. Recordemos que por definición esto es igual a la derivada con respecto a x. ¿De quién? Bueno, pues esto va a ser un medio. ¿De quién? Bueno, pues va a ser un medio de e a la x más e elevado a la menos x. Recordemos que esa es la definición de nuestro coseno hiperbólico en términos de las exponenciales. Si llevamos el un medio fuera de la derivada, que funciona igual como en la integral, esto nos va a quedar un medio ¿de quién? De la derivada con respecto a x aquí tendremos e elevado a la x más e elevado a la menos x. Muy bien. En este caso, esto es igual, sería un medio y podemos derivar cada uno de los términos utilizando la propiedad de linealidad de la derivada, quedando entonces como que la derivada de e a la x, pues nos queda ella misma. Entonces aquí va a ser e a la x más, y la derivada de e a la menos x nos va a quedar de igual manera e a la menos x. Sin embargo, se multiplica por la derivada de su argumento. Su argumento sería menos 1, ¿vale? Ok, si nosotros seguimos simplificando, nos va a quedar entonces que la derivada es igual a un medio. ¿De quién? Nos va a quedar, tendremos de e elevado a la x, más por menos me queda menos e elevado a la menos x. Y esto no es otra cosa más que la definición del seno hiperbólico de x, ¿sale? Entonces, a diferencia justamente de lo que nosotros estábamos acostumbrados, la analogía con la razón seno o coseno, si ustedes recuerdan, la derivada del seno es el coseno y la del coseno era el menos seno. Aquí no tiene ningún menos, sino sería la derivada del seno hiperbólico, sería el coseno hiperbólico. Y la del coseno hiperbólico sería el seno hiperbólico, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Y bueno, de esta propiedad en conjunto con la que ayer vimos antes de finalizar nuestra sesión, sabemos nosotros entonces que si queremos verlo desde la perspectiva de las integrales, nosotros podremos concluir lo siguiente. Por ejemplo, la primera integral que podemos nosotros definir es la integral del seno hiperbólico. Entonces, fíjense bien. Déjenme ponerlo en otro color. Entonces, nosotros decimos que la integral del seno hiperbólico de x es igual al coseno hiperbólico de x más la constante de integración.
Y de igual manera nosotros podemos deducir que la integral del coseno hiperbólico, entonces aquí le cambio a coseno hiperbólico, es igual al seno hiperbólico de x más la constante de integración. Entonces ya tenemos nuestras dos primeras fórmulas que representan justo a las integrales de funciones hiperbólicas. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bien, les voy a dar un minuto para que puedan anotar lo que está escrito aquí de funciones hiperbólicas, porque quiero mostrar una propiedad que se da dentro de este, en este tipo de funciones. Muy bien, continuamos entonces a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, llegado a este punto, vamos a definir una propiedad importante que se da en las funciones hiperbólicas. Dicha propiedad nos queda de la siguiente manera. Identidad en las funciones hiperbólicas. Muy bien. Perfecto. Fíjense bien, tendremos nosotros la siguiente propiedad. Sería coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno. Ok, por ahí déjenme ver, ahí quiere ser admitido. Ok, muy bien. Menos el seno hiperbólico al cuadrado de x. La pregunta es, ¿a quién será igual esta identidad? ¿Vale? Si bien hacemos su análogo con la situación de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, la pregunta aquí será, ¿quién será esta expresión? Bueno, pues aquí lo que nosotros podemos hacer es justamente tomar el término al cuadrado y nosotros sabemos que en este caso para la función coseno hiperbólico se maneja mediante una fracción y en la fracción tendremos que va a ser e elevado a la x más e elevado a la menos x, ¿sale? Todo esto dividido entre 2, aquí será al cuadrado, muy bien, porque estoy siguiendo esa fórmula. Bien, más, me va a quedar seno, perdón, es menos, de acuerdo a lo que estoy planteando aquí en la identidad. Aquí sería menos y tendremos e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Y bueno, la pregunta es, ¿quién será esta expresión? Entonces, lo que hacemos es justamente
desarrollar los binomios y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Tendremos aquí fracción y nos va a quedar e a la x, es decir, nos queda de la siguiente manera. Tendremos e a la x, elevado al cuadrado, porque recuerden, es cuadrado del primer término más doble del primero por el segundo. Entonces aquí me va a quedar más 2 e elevado a la x por e elevado a la menos x, ¿vale? Más me queda el cuadrado del segundo término. Entonces nos va a quedar como e elevado a la menos x, ¿vale? Elevado al cuadrado. Y en este caso nos va a quedar 2 al cuadrado, me queda 4, ¿sale? El otro término es parecido, pero me va a quedar menos paréntesis y esta parte me va a quedar aquí con menos, justo porque tenemos así la definición de esa exponencial, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, Sí, profe, profe. todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, continuamos entonces y recuerden que cuando nosotros desarrollamos el cuadrado de esa expresión, únicamente, por ejemplo, en esta sección, e a la x al cuadrado, únicamente multiplico los exponentes, quedando entonces de la siguiente forma. Igual, y déjenme cambiarlo de color, nos va a quedar igual a, tendremos fracción, y aquí tendremos e elevado a la 2x. Muy bien. Me va a quedar aquí más 2 por e. Y recordemos, más x menos x se restan y me queda aquí elevado a la 0. ¿Vale? Y en el otro me queda más e elevado a la menos 2x. Muy bien. Sobre 4. Y aquí tendremos menos paréntesis y aquí se desarrolla de la misma manera, ¿sale? Evidentemente aquí va a cambiar, aquí va a ser menos, Y bueno, esto es igual, nos va a quedar e a las, bueno, lo que puedo hacer es quitarle el menos y ponerlo todo en términos de una sola fracción, lo cual nos va a quedar aquí 4 y tendremos aquí e a la 2x, más 2, porque recuerden que en este sentido, e a la 0 nos da 1, más e elevado a la menos 2x, ¿sale? Y ahora ponemos el menos, sería menos e elevado a la 2x, menos por menos me va a dar más 2, y e a la 0 nos da 1, menos e elevado a la menos 2x, ¿vale? Y finalmente, si nosotros simplificamos, nos va a quedar únicamente en el numerador, me queda justo nada más el 2, ¿sale? Es decir, 2 más 2, lo cual nos genera 4. Y esto es igual a 1, ¿vale? Entonces, prácticamente esta identidad nos dice que esto va a ser igual a 1. Es la identidad parecida a la identidad pitagórica, ¿vale? Pero en este caso es para la versión de funciones hiperbólicas, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Les voy a dar un minuto para que puedan hacer sus respectivas anotaciones. Únicamente nosotros requerimos de utilizar el álgebra, ¿vale? Cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunta.
Muy bien, continuamos a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, esta propiedad es importante porque justo nos sirve para alguna simplificación dentro de las integrales, ¿vale? Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Fíjense bien, y bueno, ya una vez que tenemos esta parte, nosotros podemos definir otras derivadas. Entonces, anotamos derivadas de funciones hiperbólicas. Entonces, fíjense bien, ya hicimos la derivada del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico. Ahora lo que podemos hacer es definir la derivada de la tangente hiperbólica. Entonces, fíjense bien, derivada con respecto a x, ¿de quién? De la tangente hiperbólica de x. Recordemos que esto se puede ver como la derivada con respecto a x, y yo les comentaba ayer en las definiciones de las funciones hiperbólicas que lo único en que se parecía con las funciones trigonométricas era en las identidades, ya sea de cociente o bien en las recíprocas. Por lo tanto, la tangente hiperbólica se puede ver como seno hiperbólico x entre coseno hiperbólico de x. Y bueno, aquí tenemos claramente una división. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos la regla de la división, recordemos que nos queda una fracción. Y lo que nos dice la regla es, tomamos el denominador o a este le llamamos primero y segundo. Entonces tomamos el segundo y lo multiplicamos por la derivada del primero. Por lo tanto, me va a quedar como coseno hiperbólico de x multiplicado por coseno hiperbólico de x, ¿sale? Menos, recuerden, es el primero, que sería el seno hiperbólico, por la derivada del segundo, pero la derivada del coseno hiperbólico es claramente el seno hiperbólico. Por lo tanto, esto nos va a quedar seno hiperbólico de x multiplicado por el seno hiperbólico de x, ¿vale? Dividido entre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar aquí coseno hiperbólico de x elevado al cuadrado. Aquí lo que nosotros podemos hacer es multiplicar en el numerador coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, ¿sale? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es justamente multiplicar y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme cambiarlo de color y tendremos aquí en este desarrollo nos va a quedar aquí coseno hiperbólico al cuadrado. Coseno hiperbólico al cuadrado de x. Y el otro será similar, solo que con el seno hiperbólico. Y aquí tendremos menos el seno hiperbólico al cuadrado. Muy bien, recordemos que en este caso lo que podemos hacer es utilizar la identidad que demostramos hace un momento, donde nos dice que claramente coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico lo tenemos aquí. Eso es igual a 1. Para ello necesitábamos esa identidad. Quedando entonces de la siguiente manera, nos queda 1 sobre el cuadrado y aquí nos queda el coseno hiperbólico, un momento, aquí nos queda coseno hiperbólico de x. Muy bien, recordemos que 1 sobre coseno por definición es la secante, entonces esto es igual, nos va a quedar la secante hiperbólica al cuadrado de x, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos definir que esta sería su derivada, pero como nosotros estamos en el contexto de la integral, entonces déjenme copiar aquí una integral, me va a quedar que la integral ¿de quién? De la secante cuadrada hiperbólica. Ok,
Déjenme ponerlo en forma de exponente. Me queda la secante hiperbólica al cuadrado de x es igual a la tangente hiperbólica de x más la constante de integración. Y ya tenemos claramente cómo utilizamos esta parte, pero al revés, la integral de la secante hiperbólica de x es igual a la tangente hiperbólica de x, ¿vale? Justo porque estoy siguiendo esa inversión que se hace con respecto cuando nosotros estamos en cálculo integral. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, vayan anotando esa parte y vamos a definir por consiguiente las derivadas de la cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica y la cosecante. Reitero, porque tienden a cambiar. Como ya lo vimos hace un momento cuando estuvimos definiendo la derivada del coseno hiperbólico, no nos queda como menos el seno hiperbólico que supuestamente esperaríamos haciendo la analogía con respecto a las funciones trigonométricas, sino cambia. Aquí, afortunadamente coincidió que la tangente al ser derivada me quedaba la secante cuadrada. Y en efecto, cuando nosotros hablamos de integrales, la integral de la secante cuadrada es la tangente. Pero reitero, eso va a variar con respecto a la función, ¿vale? Muy bien. Muy bien, ok. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora a derivar la cotangente hiperbólica. Entonces tendríamos aquí cotangente hiperbólica y podemos utilizar nuevamente la identidad de cociente. Aquí me va a quedar coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. Entonces, aquí tenemos seno hiperbólico. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la derivada, recordemos, se aplica la misma regla, primero y segundo. Entonces, es segundo por la derivada del de arriba. Entonces, aquí nos va a quedar seno hiperbólico x por la derivada del primero, que la derivada del coseno hiperbólico es claramente el seno hiperbólico. Entonces, nos queda aquí seno hiperbólico de x. Menos va a ser el primero que vamos a tener aquí como coseno hiperbólico de x, ajá, multiplicado por la derivada del segundo, o lo que está abajo, que sería la derivada del seno hiperbólico, nos queda el coseno hiperbólico de x. Muy bien, entre sería el segundo al cuadrado, es decir, el seno hiperbólico de x al cuadrado. Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos seno hiperbólico por seno hiperbólico, nos va a quedar seno cuadrado hiperbólico de x, menos, aquí me va a quedar coseno hiperbólico al cuadrado de x, entre, aquí tendremos seno hiperbólico de x al cuadrado. Muy bien, aquí lo que podemos hacer será justamente poner un menos, entonces, es decir, lo factorizamos y me va a quedar como menos y tendremos aquí que sería coseno hiperbólico al cuadrado menos y aquí me va a quedar seno hiperbólico al cuadrado, ¿vale? Aquí recordemos que nos va a quedar como seno hiperbólico de x al cuadrado y aquí nos va a quedar como 1, bueno, va a ser
menos 1, entre, y aquí vamos a tener el seno hiperbólico de x al cuadrado. Muy bien, entonces en este sentido nos quedará como menos, esto es igual a menos, y recordemos que 1 sobre seno es la cosecante. Entonces aquí nos va a quedar cosecante hiperbólica al cuadrado de x, ¿vale? Y entonces nosotros aquí podemos concluir, si por ejemplo hacemos la analogía, podemos mandar este signo acá en la cotangente hiperbólica y nos va a quedar que la integral de la cosecante hiperbólica al cuadrado de x va a ser menos la cotangente hiperbólica de x más la constante de integración, ¿sale? Entonces ya tenemos también definida la integral de la cosecante cuadrada hiperbólica de x, ¿sale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto, muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, estamos creando nuestro formulario de integrales, pero con funciones hiperbólicas. Ahora es importante mencionar estas propiedades porque si no, imagínense, tendríamos que utilizar la definición de seno y coseno hiperbólico. Sí podríamos llegar, pero nos tardamos más. Entonces, por ello les decía, la identidad importante es justo la que tenemos allí, ¿vale? Muy bien. Dejen duplico diapositiva, ¿vale? Muy bien, voy a continuar, reitero, a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. En Tantito, este profesor. caso, ah, ok. Nada más confirmen cuando termine, por favor. Listo, profesor. Al contrario, gracias a usted. Muy bien. Entonces, nuestra siguiente tendremos nosotros, a ver si duplique. Vamos ahora con la secante hiperbólica. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener secante hiperbólica de x. Recordemos que la secante, por definición, sería 1 entre coseno hiperbólico, ¿sale? Porque recordemos que habíamos comentado que se cumplen las identidades recíprocas al igual que en las funciones trigonométricas. Nuevamente aquí tendremos una división, es el primero, es el 1 y el segundo sería el coseno hiperbólico. Entonces es el segundo que me quedaría coseno hiperbólico de x multiplicado por la derivada del primero, pero la derivada de 1 por ser una constante nos queda 0. Menos va a ser el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno hiperbólico, recordemos, es el seno hiperbólico de x. Entre, nos va a quedar el segundo al cuadrado. Es decir, tendremos aquí coseno hiperbólico de x al cuadrado. De tal manera que esto me va a quedar como tendremos aquí 0. Sea 0 menos seno hiperbólico de x entre, y aquí tendremos coseno hiperbólico x al cuadrado. Bueno, en este caso esto nos va a quedar como menos seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x al cuadrado. Fíjense bien porque aquí voy a poner el menos fuera. Y déjenme expresar esta fracción de dos formas. Tendremos nosotros, va a ser primer paréntesis, voy a poner 1 sobre coseno hiperbólico de x, por, me va a quedar en este caso, va a ser, tendríamos nuevamente una fracción y en el numerador tendremos
el seno hiperbólico de X y aquí sería coseno hiperbólico de X, ¿vale? Entonces, aquí lo hemos separado de esta forma porque recordemos que el coseno hiperbólico de X al cuadrado sería coseno hiperbólico de X multiplicado por el coseno hiperbólico de X. Y aquí puedo utilizar tanto identidades recíprocas como identidades de cociente. Entonces, aquí me va a quedar igual. Tendremos menos y nos va a quedar 1 sobre coseno. Recordemos que es secante hiperbólica de X. Ajá. Y en el otro caso, seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, recordemos que eso nos va a generar la tangente hiperbólica de X. ¿Sale? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros derivábamos la secante en funciones trigonométricas, la derivada de la secante era secante por tangente. Pues aquí en las funciones hiperbólicas, la derivada de la secante hiperbólica es menos la secante hiperbólica por la tangente hiperbólica. Aquí ya cambió con respecto al signo. Y si lo establecemos desde la perspectiva de las integrales, nosotros podríamos decir que la secante hiperbólica de X por la tangente hiperbólica de X, esto nos va a quedar como... Okay, diferencial de X, creo que se me olvidó en todos ellos poner la diferencial de X. Muy importante, muchachos, ¿eh? No se les vaya aquí a olvidar como a mí. Diferencial de X, diferencial de X, ¿sale? Muy importante. Ok, y aquí nos va a quedar como menos la secante hiperbólica de X, ¿sale? Y ya tenemos una nueva fórmula para agregar, ¿vale? Bien, aclaro, es justamente basándome en la derivada de esas funciones. Muy bien. Por favor, anótenlo para que podamos continuar. Nos faltaría nada más la derivada de la cosecante hiperbólica, ¿sale? Y de allí nosotros podemos definir otras propiedades. Cualquier duda, con toda confianza, pregunten, por favor. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien no haya concluido. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos ahora a definir la derivada de la cosecante hiperbólica. Entonces, aquí tendríamos cosecante hiperbólica de X. Esto es la derivada de 1 sobre el seno hiperbólico de X. Recordemos que esta parte es justo deviene de las identidades recíprocas, de tal manera que si seguimos nuestra fórmula de derivación para una división, nos va a quedar, es el segundo, que sería el seno hiperbólico X, multiplicado por la derivada del primero, pero la derivada de 1 va a ser 0, menos es el primero por la derivada del segundo, la derivada del seno hiperbólico, eso me queda el coseno hiperbólico de X, dividido entre seno hiperbólico de X, seno hiperbólico de X al cuadrado. Entonces, si por ejemplo nosotros multiplicamos seno hiperbólico de X por 0, me queda 0 y aquí vamos a tener menos el coseno hiperbólico de X, entre, recordemos aquí va a ser seno hiperbólico de X. Esto nos va a quedar como menos, nos va a quedar como menos coseno hiperbólico de X, nos va a quedar coseno hiperbólico de X, y aquí tendríamos seno hiperbólico, ¿vale? Muy bien, si aquí separamos, nos va a quedar 1 sobre el seno hiperbólico de X y aquí me va a quedar coseno hiperbólico
X entre seno hiperbólico. Muy bien. Reitero, aquí nos queda un menos. Aquí sí era de la misma manera cuando nosotros derivábamos la cosecante de X, si lo ponemos desde la perspectiva de funciones trigonométricas. Entonces, sabemos que 1 sobre seno hiperbólico no es otra cosa más que la cosecante hiperbólica de X. Y coseno sobre seno nos va a quedar cotangente hiperbólica de X. Por lo tanto, si nosotros establecemos la integral, ¿de quién? Pues va a ser al revés, de la cosecante hiperbólica de X por la cotangente. Entonces aquí tendríamos, sería la cosecante hiperbólica de X por la cotangente hiperbólica de X, diferencial de X. Esto es menos la cosecante hiperbólica de X, ¿vale? Y ya tendremos parte de nuestro formulario, así como lo hicimos con respecto a las integrales de funciones trigonométricas. Sin embargo, no hay que olvidar que nos hacen falta algunas. Por ejemplo, si bien tenemos cuando está acompañado la cosecante por la cotangente hiperbólica, pero no tenemos, por ejemplo, la integral de la tangente hiperbólica, que eso es algo que de pronto podríamos obtener. Lo vamos a hacer ahorita con respecto al cambio de variable, ¿sale? Y de hecho, con ello, ya una vez que definimos mayormente estas fórmulas de integral, que aclaro, devienen justamente de la derivada, podemos nosotros ya hacer nuestras propias integrales utilizando justo estas como base, ¿vale? Pero bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique que todavía no ha terminado. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a colocar como subtítulo algunas integrales con funciones hiperbólicas. Reitero, esta parte de las funciones hiperbólicas, aquí desde la perspectiva del cálculo, las vamos a abordar con aplicaciones, ¿sale? Así como lo vimos el día de ayer como la motivación, vemos, por ejemplo, el alcance que va a tener cierta o la cierta altura que va a tener nuestra montaña rusa vista desde esa forma, ¿sale? Ok, fíjense bien, pero aclaro, eso será cuando lleguemos a aplicaciones. Supongamos que nos están solicitando la integral, voy a hacer una primera integral aquí, será la integral ¿de quién? La integral de la tangente hiperbólica. Entonces, tangente hiperbólica de X, diferencial de X. Entonces, fíjense bien. En este caso, esto va a ser igual, lo podemos reescribir como la integral ¿de quién? Podemos ocupar una fracción. Y sabemos que la tangente hiperbólica, por definición, es el seno hiperbólico de X dividido entre el coseno hiperbólico de X diferencial de X. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer cambio de variable con respecto al denominador, porque la derivada del coseno hiperbólico es claramente el seno hiperbólico y ya lo tenemos acá arriba. Por lo tanto, si establecemos U es igual, tendremos nosotros U es igual y nosotros tenemos como coseno hiperbólico de X, ¿sale? Entonces déjenme aquí seleccionarlo, pero no en verde porque el verde generalmente lo ocupamos para la situación del diferencial. Entonces, esto sería nuestro parámetro U. Por lo tanto, cuando nosotros derivamos la derivada de U,
me va a quedar entonces como la derivada del coseno hiperbólico sería el seno hiperbólico. Entonces no se olvide colocar diferencial de x. Y reitero que esta parte nosotros ya la conocemos en la integral. Se basa justamente en lo que tenemos aquí, en conjunto con lo que tenemos aquí con respecto a dx, ¿vale? Entonces ya tenemos esa parte y lo único que hacemos es vamos ahora a reescribir nuestra integral en términos de esta nueva variable. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener integral ¿de quién? Vamos a tener una fracción de la cual seno hiperbólico de x, diferencial de x, nos va a quedar diferencial de u entre coseno hiperbólico de x, que eso era u. Bien, si recordamos, esta integral ya es conocida. Esta integral sería el logaritmo natural, igual al logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿sale? Y bueno, evidentemente, aquí cuando regresamos de nuestro cambio de variable, nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto ¿de quién? De la del coseno hiperbólico de x, ¿sale? Justamente regresamos a quién era nuestra u. Déjenlo, pongo en color naranja, ¿vale? Y bueno, ya una vez que terminamos, le agregamos más la constante de integración. Si ustedes recuerdan la analogía con respecto a la integral de la tangente, esta no era el logaritmo natural del coseno. Si bien podía llevar el coseno, pero antes llevaba un menos. De tal manera, cuando utilizábamos las propiedades de los logaritmos, justamente tendía ese menos 1 a subir como exponente y se transformaba como 1 sobre coseno, lo cual nos quedaba la secante. Entonces, noten que sí hay una ligera diferencia cuando nosotros trabajamos en esta parte de las razones o las funciones hiperbólicas, ¿vale? Bien, ¿preguntas hasta aquí con respecto a este ejemplo? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok, por favor, vayan Listo, profe. anotándolo para que pasemos a otra integral. Duplico diapositiva, reitero, cualquier duda, por favor, díganme para que no se queden así. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente que no ha terminado de anotarlo. Muy bien, ok. Nuestra siguiente integral va a ser la secante hiperbólica de 4x por la tangente hiperbólica ¿de quién? De 4x diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer cambio de variable, pero sobre el argumento que sería 4x. ¿Por qué? Porque si bien nosotros ya tenemos una fórmula para la secante, y aquí la voy a copiar y la pego acá, aquí nosotros sabemos que va a ser menos la secante hiperbólica. Pero ojo, aquí pues no tenemos 4x, entonces esto nos indica que el cambio de variable va a caer sobre este término que se llama 4x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. U es igual a 4x, ¿vale? Entonces, de aquí tendríamos lo siguiente. 4x, y aquí déjenme ponerlo como 4x, y aquí como 4x, ¿vale? Bien, ¿quién sería su derivada? Bueno, la derivada de 4x, recordemos que es 4 diferencial de x. Recordemos que únicamente yo tengo el diferencial de x
en la expresión, pero en ningún momento tengo ese 4, ¿sale? En la integral yo nada más tengo el diferencial de x. Por lo tanto, lo que debo de hacer es despejar y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener diferencial de u entre, nos va a quedar aquí 4 y aquí tendremos diferencial de x. Muy bien. Si sustituimos en la integral, nos va a quedar igual y tendremos la integral ¿de quién? Nos va a quedar de la secante hiperbólica de u por la tangente hiperbólica de u, ¿sale? Y en lugar de dx, debemos de escribir du dividido entre 4. Llevamos ese 4 fuera de nuestra integral y esto nos va a quedar como un cuarto ¿de quién? De la integral de, sería secante hiperbólica de u, ¿sale? Por la tangente hiperbólica de u, diferencial de u. Y bueno, en este sentido, ya sabemos cuál sería nuestra fórmula. Por lo tanto, nos va a quedar igual. Bueno, decimos fórmula entre comillas, pero pues es algo que ya nosotros demostramos. Esto es igual, déjenme ponerlo en otro color. Ok, nos va a quedar igual a un cuarto. ¿De quién? Tendremos nosotros secante por tangente, nos va a quedar menos, y es más, el menos lo escribimos aquí antes del un cuarto, nos va a quedar secante hiperbólica de u. ¿Sale? Esto es igual, si nosotros regresamos al cambio de variable original, nos queda menos un cuarto. ¿De quién? De la secante hiperbólica y ponemos 4x, ¿vale? De tal manera que esto nos queda más la constante de integración, ¿sale? Y ya hemos realizado una integral que tiene justamente términos con funciones hiperbólicas, ¿vale? Muy bien, anoten por favor esta fórmula para que podamos continuar. Bueno, no fórmula, anoten por favor el ejercicio. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta. Muy bien, en lo que están anotando, quiero comentarles que ya mañana vamos a terminar todo lo que se refiere con cambio de variable. Hasta este momento nosotros hemos visto que el cambio de variable nos ayuda, uno, a esquivar cuando tenemos ciertas potencias. Dos, nos ayuda para situaciones de argumentos de funciones. Tal es el caso como lo estamos viendo aquí. También nos ayuda a manipular algebraicamente algo con el objetivo de que sea una integral más sencilla. Manipular me refiero a que de pronto nosotros tengamos esa situación donde hagamos ya sea sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos por cierta expresión, pero nos hace falta utilizarla para cambiarlo mediante identidades trigonométricas, pero nos falta algo que se llama cambio de variable acelerado, que es cuando tenemos términos con raíces en ambos lados. Reitero, aquí les doy un panorama general. Evidentemente tengo que dejarles una tarea con el objetivo de que entendamos cómo funciona el cambio de variable. Ahora, el día de mañana vamos a tener claramente nuestro examen semanal, pero aclaro, será justamente tarea examen. Y por consiguiente, habrá tarea. La tarea la voy a cargar el día sábado, mientras que el examen, bueno, ya saben, siempre lo pongo en las diapositivas, ¿vale? Muy bien, y reitero, esa tarea se entregará justamente, yo les pondré una fecha, por ejemplo, pensemos el jueves de la próxima semana. ¿Sale? ¿Dudas? No, profesor. Ok, perfecto. Bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Perfecto, vamos a complicar un poquito la integral y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener integral sería, voy a poner otra vez la integral, sería integral y esta parte la elimino, nos va a quedar una fracción y tendremos nosotros que va a ser coseno hiperbólico x entre el seno hiperbólico al cubo de x diferencial de x. Muy bien. Fíjense bien en esta expresión.
Porque si bien nosotros todavía no tenemos como una fórmula para esta expresión, pero ¿qué sí podemos hacer? Bueno, recordemos que el seno hiperbólico al cubo lo podemos tomar como nuestra u. ¿Por qué? Porque si la u es el seno hiperbólico, su derivada es el coseno hiperbólico. Por lo tanto, nuestra u va a ser seno hiperbólico de x. De tal manera que la diferencial de u o bien la derivada de esta expresión nos va a quedar como coseno hiperbólico de x diferencial de x. Entonces, en este caso, voy a denotarlo con color verde para que indiquemos que en este caso ya se encuentra nuestro derivada en esta integral. ¿Sale? Entonces, ya podemos con toda confianza modificarlo. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener igual Vamos a tener igual a la integral ¿de quién? Vamos a tener integral de, sería coseno hiperbólico de x de x. Nos va a quedar, bueno, evidentemente una fracción. Aquí nos queda diferencial de u. Y aquí abajo nos queda u elevado al cubo. ¿Sale? En este caso, lo que podemos hacer es ocupar la regla del exponente negativo. Y esto nos va a quedar como la integral ¿de quién? Nos va a quedar de u elevado a la menos 3. ¿Sale? Diferencial de u. Y bueno, en este caso, si aplicamos la regla de la potencia para integrales, nos va a quedar como una fracción. Y aquí tendremos u elevado a la menos 3 más 1, ¿sale? Entre menos 3 más 1. Por lo tanto, eso es igual, nos va a quedar nuevamente una fracción y aquí nos va a quedar u elevado. ¿Vale? Menos 3 más 1 me queda menos 2, ¿vale? Entre menos 2. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar u elevado a la menos 2, nos va a quedar fracción y aquí tendremos otra fracción y nos va a quedar aquí 1 sobre u al cuadrado. Y aquí nos quedaría menos 2 entre 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque menos 2 entre 1, bueno, 2 entre 1 me sigue quedando 2 y justo para hacer la división de fracciones, lo cual me queda igual a menos y me queda 1 entre y aquí va a quedar 2 u elevado al cuadrado, ¿sale? Muy bien, en este caso ya una vez que hemos terminado de integrar, vamos a regresar a nuestra variable original, que en este caso la u era el seno hiperbólico. Por lo tanto, eso es igual, nos va a quedar. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Ok, color carmín. Entonces, esto es igual a menos 1 entre, y aquí sería 2, y la u la vamos a colocar como ¿quién? Como seno hiperbólico de x. Entonces, aquí nos va a quedar seno hiperbólico de x, y aquí va a ser al cuadrado, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, esto es igual, va a ser menos 1 medio de ¿quién? 1 sobre seno, recordemos que va a ser la cosecante hiperbólica, pero aquí va a ser la cosecante hiperbólica al cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar por la cosecante hiperbólica al cuadrado de x más la constante de integración. Y ya tenemos aquí resuelto este ejercicio con respecto a nuestras fórmulas que ya hemos establecido, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo obtuvimos esta parte? ¿No? Ok, por favor, vayan anotándolo para que pasemos al siguiente. Profe, ahí Dígame. cuando lo dividió por uno, ¿cómo lo hizo? A ver, déjeme ir a la presentación. ¿Se refiere a esta parte? Sí. Ok, fíjese bien, lo que podemos o podemos verlo es de la siguiente manera. ¿Está de acuerdo que u a la menos 2 es 1 sobre u cuadrado? Sí. Entonces. Ah, entonces usó esa propiedad. Ajá. Y tengo que dividir justamente
entre 2, bueno, menos 2 es. Entonces sería menos 2. Y recordemos que cuando tenemos una expresión de esta forma, al menos 2 se le pone un 1 abajo. Entonces sería división. Y tendríamos aquí nosotros menos 2 entre 1. Y si usted recuerda, la división se hace cruzada. Entonces nos va a quedar 1 por 1 y me va a quedar aquí igual. Tendremos que va a ser igual a menos 1 por 1, me queda 1 entre y aquí me va a quedar 2 por u al cuadrado. Entonces, sí, con ello respondo a su pregunta. Sí, gracias, profe. De nada. Muy bien. Voy a continuar a reserva que él me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con respecto a más integrales con funciones hiperbólicas. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Déjenme plantear nuevamente mi integral. Y bueno, aquí tendremos, sería seno hiperbólico al cuadrado. Entonces sería seno hiperbólico al cuadrado de x, diferencial de x, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es justamente utilizar no las identidades, sino podemos utilizar la definición del seno hiperbólico. Entonces recordemos que esto nos va a quedar como la integral de ¿quién? Vamos a tener fracción, bueno, déjenme ponerlo entre paréntesis, y aquí nos va a quedar fracción, y vamos a tener que la definición del seno hiperbólico es e elevado a la x, ¿salen? Menos e elevado a la menos x, ¿salen? Todo esto dividido entre 2, y no se nos olvide que esto va elevado al cuadrado, diferencial de x. Aquí lo que podemos hacer es justamente, podemos elevar al cuadrado, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener fracción y aquí vamos a tener e a la x elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo que me queda como e a la 2x? Si alguno de ustedes no me entiende esa parte, avíseme y le explico nuevamente. Ahora, recuerden, es primero por el segundo al doble, entonces va a ser menos 2, porque si multiplico e a la x por e a la menos x, me queda e a la 0 y eso me va a quedar 1. Y aquí nos va a quedar, dejen aquí ponerlo después el siguiente término, me queda más e elevado a la menos 2x, ¿vale? Y todo esto dividido entre 4. Aclaro, esto lo hago justamente por la situación de que elevamos al cuadrado tanto el numerador como el denominador, ¿vale? Muy bien, si nosotros separamos esa integral, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, fíjense bien, en este caso tendremos nosotros igual y vamos a colocar un cuarto de ¿quién? Nos va a quedar de la integral, ahí está, déjenme ponerle un corchete porque estoy aperturando varias integrales. Tendremos de e elevado a la 2x, diferencial de x, más la integral, ¿de quién? Sería de e elevado a la menos 2x, diferencial de x, ¿vale? Menos la integral de quién. Nos va a quedar de 2 diferencial de x, ¿sale? Reitero, cada uno de ellos lo tengo que separar. Muy bien. Híjole, no. Ahí está. Muy bien. Entonces, de aquí, por ejemplo, tenemos que resolver cada una de estas integrales. Vamos a resolver primero esta expresión, que la voy a denotar en color rosa, pero creo que no me va a dejar seleccionarlo. Ok, no me deja. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cambio de variable con respecto a esta primera, ¿sale? Y vamos a efectuar otro cambio de variable para esta segunda integral. Esta ya la sabemos, va a ser
2 por x. Entonces, vamos a plantear aquí dos cambios de variables. Si se confunden, me avisan, por favor. Entonces, para el primero, u es igual a 2x, ¿sale? Y aquí lo voy a denotar en un color en particular. Pensemos en color mostaza y aquí seleccionamos también esta parte que está denotada en color mostaza. Entonces, fíjense bien. La derivada de u, ¿cuánto me queda? Bueno, la derivada de u me va a quedar como 2 diferencial de x. Ahora, en este sentido, lo que hacemos es justamente, sabemos que este de x aparece en nuestra primera integral, ¿vale? Pero no aparece el 2. Por lo tanto, ese 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, ¿sale? Y aquí nos quedaría por diferencial de x, ¿sale? Antes de cambiar nuestra integral en términos de la nueva variable, por favor, déjenme hacer ahora el cambio de variable para la segunda integral. Aclaro, le tenemos que colocar otra letra. Entonces, fíjense bien. Supongamos que W, reitero, la letra es lo de menos. W es menos 2x. Y para ello vamos a utilizar también otro color. Pensemos en color naranja. No me gustó. Ok, este azul cielo. Entonces, fíjense bien. En este caso, esta expresión me queda como menos 2x. Bien, la derivada de W, ¿cuánto me va a quedar? Pues únicamente me va a quedar, derivada de W va a ser menos 2 diferencial de x. Pero reitero, el diferencial de x yo ya lo tengo. Ese es el que voy a denotar en color naranja. Es que se va a perder el color. Ok. A ver, de este verde claro, lo tenemos aquí en este verde claro. Por lo tanto, fíjense bien, tengo que despejar ese menos 2, el cual está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda dW dividido entre menos 2 y esto es igual a la diferencial de x, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto al cambio de variable que hicimos dos veces para estas dos integrales? ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos ahora a reescribir nuestra integral en términos de esas variables. Por lo tanto, esto va a ser igual. Tendremos nosotros un cuarto de quién. Abrimos corchete y nos va a quedar la integral de quién. Tendremos nosotros de e elevado a la u. Entonces va a ser e elevado a la u. Diferencial de u, pero el diferencial de, bueno, el diferencial de x nos queda diferencial de u dividido entre 2. Muy bien, siguiente sería más la integral, ¿de quién? Sería en este caso de e elevado a la w, ¿sale? Y bueno, el diferencial sería dw, ok, no lo pongo entre paréntesis, sería dw entre, me va a quedar menos 2, ¿vale? Y en la siguiente integral me queda como menos 2x, ¿sale? Aclaro, aquí yo sé que nos estamos llenando de muchas variables, pero no hay que perder de vista a dónde queremos llegar, ¿sale? Entonces, esta integral nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme copiar y aquí me va a quedar igual. Y vamos a tener que distribuir, es decir, tendremos nosotros, déjenme ponerlo de color morado, este 2 lo podemos llevar fuera de nuestra integral y nos va a quedar un medio, y aquí nada más me va a quedar du. Entonces aquí tendremos du. Aquí sería, okay, es esa parte, sería menos un medio, más por menos me queda menos un medio, ¿de quién? De esta integral, y aquí tendremos dw, ¿sale? Y aquí sería menos 2x, ¿vale? Muy bien, si nosotros integramos, nos va a quedar de la siguiente manera. Recuerden, la integral de la exponencial es ella misma, por lo tanto, aquí me va a quedar un medio de quién? De e a la u, menos un medio de quién? De e a la w, menos 2x. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar. Si regresamos al cambio de variable original, nos va a quedar un cuarto de quién? Corchete y me queda un medio
de e elevado a la 2x, ajá, menos 1/2 de e elevado a la menos 2x, porque eso es lo que vale w, y aquí me queda menos 2x, ¿vale? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí con respecto a esta parte del ejercicio? No hemos terminado porque nos falta multiplicar el 1/4. Bien, anótalo por favor para que yo pueda concluir dicho ejercicio. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunta. Disculpe, maestro. Dígame. El seno hiperbólico cuadrado era igual a e a la x menos e a la x Menos e sobre la elevado a la menos menos x. x. Eso es por la fórmula, ¿no? Exacto, por la definición del seno hiperbólico. Pero del seno hiperbólico al cuadrado. Ojo, es de seno hiperbólico, o sea, esta parte, esta que tenemos aquí, que seleccionaré con rojo. Es justamente aquí sería el seno hiperbólico, pero como está al cuadrado, entonces esta definición la elevo al cuadrado. Ah, ya. Gracias. De nada. Bien, reitero, lo único que me falta es simplificar, ya es una situación algebraica. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. De aquí lo que vamos a hacer, dejen duplico diapositiva, es ya únicamente. Ok, voy a multiplicar y en este caso nos va a quedar de la siguiente forma. Tendremos igual y aquí nos va a quedar como, si multiplicamos me va a quedar, reitero, tenemos que ir multiplicando cada uno de los términos. Entonces sería 1/4 por 1/2, me va a quedar 1/8. Entonces aquí tendríamos 1/8 ¿de quién? De e elevado a la 2x, ajá. Ahora, si multiplicamos 1/4 por menos 1/2, me queda menos 1/8. ¿De quién? De e elevado a la menos 2x. Ajá. Menos, y aquí 1/4 por 2. ¿Están de acuerdo que me queda 2/4 de x? Y esto es igual. Aquí aclaro, esta parte es lo mismo. Solamente tenemos que simplificar el 2/4, que en este caso me queda menos 1/2 de x, y como ya hemos terminado de integrar y simplificar, le agregamos la constante de integración. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este procedimiento? ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Ok, perfecto. Por favor, termine de anotarlo para que pueda yo continuar. Ok, voy a duplicar diapositiva. Ahorita les pongo acá. Nada más dejen bajarla aquí. Ya, aquí estamos. Ok.
Muy bien, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Y bueno, reitero, esta parte no es difícil de las funciones hiperbólicas. Evidentemente nos hace falta más ejercicios con el objetivo de seguir practicando este tipo de cambios de variable. En este caso, pues no importa que aquí sea, por ejemplo, de pronto el seno hiperbólico al cuadrado, porque utilizamos su definición en términos de las exponenciales. Elevamos al cuadrado y esto se reduce a una integral más sencilla. Sencilla, entre comillas, porque aquí tenemos que hacer dos cambios de variables con respecto a cada una de las integrales, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente integral, pero ya no van a ser de funciones hiperbólicas, sino vamos a poner como título ejercicios adicionales sobre cambio de variable. ¿Vale? Y aclaro, aquí voy a introducir la parte del cambio de variable acelerado, que se le llama porque tenemos que hacer cambio tras cambio, justo utilizando ciertas identidades, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que voy a proponer es el, ok, sería coseno cuadrado. Coseno cuadrado de X. Muy bien, diferencial de X. Ok, fíjense bien. En este caso, no es el coseno hiperbólico, sino es justamente el coseno normal. Entonces, aquí pues no tiene una manera de definirse como de pronto estamos acostumbrados para la situación, pensemos del seno hiperbólico que se define mediante exponenciales. Aquí tenemos que utilizar identidades. ¿Cuál identidad vamos a utilizar? Bueno, pues no sé si ustedes recuerdan que había una identidad que decía, si no, déjenme aperturarlo. Por aquí los tengo. Es que estaba elaborando un formulario para ustedes. Aclaro, no lo he terminado, pero sí, a ver, déjenme ver si se proyectó. No, no se proyectó. Se proyectó el otro. Y la fórmula que vamos a utilizar es justo, déjenme copiar. Y voy a pegar aquí en la presentación. ¿Vale? Entonces, aquí tendremos que vamos a utilizar esta identidad trigonométrica, que me dice que el coseno cuadrado de un ángulo es un medio ¿de quién? De 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Por lo tanto, si utilizamos esta identidad, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener integral ¿de quién? Tendremos nosotros, sería un medio ¿de quién? Sería, paréntesis, 1 más el coseno de 2x. ¿Vale? Y aquí no se nos olvide el famoso diferencial de x. Esto es igual, tendremos un medio ¿de quién? De la integral sería de 1 más el coseno de 2x, diferencial de x. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer a u como 1 más coseno de 2x, o bien podemos separarlo, pero no importa. Aquí la ventaja es que tenemos este 1 y la derivada de 1 pues va a ser 0. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Sí ha quedado claro qué fue lo que hice? Ok, perfecto. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer u igual a 1 más coseno de 2x, ¿sale? También ustedes pueden separarlo y decir que nada más van a trabajar con el coseno de 2x. No hay ningún problema. Yo lo tomo por simplicidad. Entonces, u es igual a 1 más el coseno de 2x. Muy bien, esta parte selecciono en color rojo y es justo lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, fíjense bien. Pues no puedo seleccionar, pero pues ya sabemos que esta parte va a ser u, que sería 1 más coseno de 2x. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a derivar. Derivada de 1, pues sabemos que eso me va a dar 0. Derivada del coseno de x, la derivada del coseno es el menos seno, ¿sale? Menos el seno de 2x, pero se multiplica por la derivada de su argumento, que en este caso nos quedaría, ah, ¿qué creen que no puedo hacer ese cambio? Porque no tengo el seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se preocupen. Vamos a entonces así separar. Yo aquí ya quería hacer otra cosa. Entonces, fíjense bien. Sí, no podemos hacer ese tipo de separación
porque no tenemos la derivada justamente del coseno, que sería el menos seno, no aparece allí. Sería un medio de ¿quién? Sería la integral de 1 de x, ¿sale? Más la integral de ¿quién? Sería de coseno de 2x diferencial de x, ¿vale? Y así nos quedaría esta expresión, ¿vale? Entonces, aquí sí tenemos que hacerlo. Yo ya quería como adelantar pasos, pero bueno, no importa. Muy bien, entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que podemos hacer, y déjenme cambiarlo de color, pensemos en color rosa, esto es igual, nos va a quedar un medio de ¿quién? Tendremos nosotros la integral de 1x, me queda solamente x, más, y tendremos aquí la integral de ¿quién? Del coseno de 2x diferencial de x. Vamos a hacer entonces un cambio de variable con respecto al argumento de la función coseno. Entonces, u es igual a 2x. Por lo tanto, fíjense bien, aquí sí lo selecciono y sería 2x, sería el valor de nuestra u. Por lo tanto, fíjense bien, aclaro, no se me confundan con esta x porque esta x ya fue integrada con respecto a integral de 1 diferencial de x. Aquí ya está. Lo único que me falta obtener es el resultado de esta integral, que es la integral del coseno de 2x. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fíjense bien, aquí está en color rojo y sabemos que la diferencial de u, esto va a ser 2 diferencial de x. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, esta diferencial de x está apareciendo aquí, la diferencial de x. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda diferencial de u entre 2 es igual a la diferencial de x. Por lo tanto, si cambiamos nuestra integral en términos de esta variable, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual a un medio de ¿quién? Vamos a tener aquí x más la integral de ¿quién? Vamos a tener del coseno de u, ¿vale? Multiplicado por la diferencial de, bueno, diferencial de x, pero la diferencial de x en términos de la u nos queda diferencial de u entre 2, ¿vale? Muy bien. Y tendremos que esto es igual, vamos a llevar el un medio fuera y me queda un medio de ¿quién? Nos va a quedar x más un medio de ¿quién? De la integral de coseno de u, ¿vale? Y bueno, recordemos que la integral del coseno va a ser el seno, ¿sale? Entonces, esto es igual, nos va a quedar un medio, tenemos corchete, sería x más un medio de ¿quién? Del seno de u, ¿sale? Aquí evidentemente tendremos que regresar a nuestro cambio de variable original. ¿Por qué? Porque aquí está en términos de esta x y aquí de u. No puede suceder eso. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual. Nos queda un medio. Déjenme aquí nada más, voy a cambiarlo de tonalidad. Me va a quedar igual. Tendremos aquí. Sería un medio. Corchete y aquí sería x más un medio de ¿quién? Del seno de 2x. Muy bien, y aquí lo que hacemos es multiplicar y me queda un medio por x, me queda un medio de x, más tendríamos un medio por un medio, me queda un cuarto, del seno de 2x. Como ya hemos terminado de integrar, agregamos más la constante de integración. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, anótalo por favor para que podamos pasar al último ejercicio de la sesión del día de hoy. Ok, déjenme duplicar diapositiva.
Ok, fíjense bien. Voy a continuar con el siguiente ejercicio a reserva que me comente que no ha terminado de anotar. ¿Sale? Ok. Muy bien, déjenme aquí, voy a borrar esta expresión. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio, espero nos dé tiempo para terminarlo, sería seno de 3x por el coseno de 5x diferencial de x. ¿Ok? Este ejercicio es nuevo, ¿vale? Pero ojo, no debe de hasta cierto punto como importunarnos, justo porque nosotros tenemos otras identidades. Por ejemplo, ahí se está manejando el producto de seno por coseno y evidentemente los argumentos están cambiando. Entonces, hay una identidad que dice lo siguiente. Déjenme aquí, voy a copiarlo. Lo pego acá. Esta identidad dice lo siguiente. Tendremos seno de alfa por coseno de beta y me queda un medio del seno de alfa menos beta. ¿Sale? Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Tendremos nosotros el siguiente, que va a ser igual. Nos queda integral de quién. Va a ser, sería un medio, de acuerdo a nuestra fórmula, y sería el seno, ¿de quién? Sería de 3x menos 5x, ¿vale? Bien, sería más. Sería el seno, sería en este caso de 3x más 5x y todo esto va a ser diferencial de x. Muy bien, en este sentido lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tener igual, déjenme cambiarlo de otro color, nos va a quedar seno de, sería de menos 2x, menos 2x y aquí me quedaría por seno de 8x, ¿vale? 8x. Ahora, fíjense bien, en esta parte donde tenemos seno de menos 2x, vamos a utilizar otra identidad. Y esa identidad, híjoles, no la he anotado aquí, pero ahorita la escribo aquí. Esta otra identidad me dice que el seno, ok, sí, dice lo siguiente, el seno de menos un ángulo, ¿sale? Quien sea que sea el ángulo, vamos a establecerlo como un ángulo fijo, esto es igual a menos y colocamos en la misma función seno, ¿vale? Y establecemos ahora el ángulo positivo. Por lo tanto, fíjense bien, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la integral de quién. Vamos a tener, sería un medio, sería en este caso, voy a anotar primero el seno de 8x, nos va a quedar seno de 8x menos, y aquí me va a quedar el seno de 2x diferencial de x, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a qué fue lo que hice? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Ok. Llevo el un medio fuera de la integral y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener. Sería un medio, déjenme ponerlo en otro color. Pensemos, no, naranja ya está. Morado. Ok, esto es igual, vamos a tener un medio de ¿quién? Corchete y voy a ir separando cada una de las integrales. Me va a quedar integral de ¿quién? Del seno de 8x diferencial de x, menos sería integral de ¿quién? Del seno de 2x diferencial de x, ¿vale? Y entonces en este caso ya tendríamos este problema bien establecido. Aquí nada más lo único que nos faltaría sería hacer los cambios de variable con respecto a 8x y con respecto a 2x. Lo que me interesaba llegar era justamente ocupar esta identidad, ¿sale? Para que ustedes pudieran ver que aquí tenemos que hacer estas operaciones entre los ángulos. Posteriormente utilizamos esta propiedad. Y al final lo tendremos aquí separado, que lo que restaría será justamente
el hacer el cambio de variable, que eso es algo que yo voy a realizar mañana, ¿vale? Ahorita ya no me da tiempo porque voy a hacer un doble cambio de variable justo por los argumentos de la razón seno, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, bueno, si no tenemos preguntas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y recuerden que mañana nos toca examen semanal. Que pasen bonito día. Profe, Hasta ¿puedo mañana. regresar a la lámina 11? Profe, ¿Para la anterior? disculpe. La Dígame. lámina 11, por favor. ¿Esa? ¿Lo va a mandar como examen tarea o va a No, ser la a la 11. hora de la clase? Ok, va a ser como tarea examen. Perdón, Alfredo, ¿qué pasó? Le comentaba si podía regresar a la lámina 11, nada más un momento. Ok, lámina 11. Esta de aquí. Sí. Ok, muy bien. ¿Responde a su pregunta, Francisco? Gracias, profesor. Dijo que lo iba a dejar de tarea examen, ¿no? Como la Así otra es. vez, Ajá. como la semana pasada. Así ¿Iba a es. ser para entregar igual hasta el sábado en la noche? Así es. Ah, gracias. De nada. Dígame, Alejandra. Profesor, el examen anterior ya lo calificó. Sí, ya está en el tablón. Si no te aparece la calificación, avísame y ya yo te la mando en captura de pantalla. Pero sí, ya se los califiqué a todos. A mí todavía no me aparece, profe. Ok, en un momento te lo envío, ¿sale? Vale, gracias. De A nada. mí tampoco, profe. Ok, entonces Alejandra y Brenda, ¿sale? Ok, Sí, se los envío en un personalmente. ratito, ¿vale? Profe, a mí tampoco me aparece. Ok, se lo envío entonces, Gabriela. Gracias, bonito De día. nada, igualmente, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Josué.